Amigas, amigos, buenas tardes. Pues en esta ocasión, Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato se siente honrado por la esencia de este programa que el día de hoy les ofrecemos a todas y todos ustedes. Se trata de un programa con mensaje, se trata de un programa con esencia de carácter primeramente humanista y desde luego con labor social. Y ustedes lo pueden apreciar en la toma que estamos realizando. Se encuentran con nosotros 7 integrantes de ese maravilloso programa que se llama Alcohólicos Anónimos. Muchachos, un honor, muchísimas gracias que estén con nosotros. Yo creo que la sociedad de Pénjamo, la sociedad de Guanajuato, la sociedad de México y la sociedad de todo el mundo estamos en deuda con este programa de Alcohólicos Anónimos. Un programa, amigas, amigos, que desde sus inicios hace ya muchos años ha logrado rescatar a millones y millones de personas que estaban presos en las garras del alcoholismo. Yo siempre lo he dicho y lo voy a reiterar siempre. Este tipo de padecimientos no hay que verlos como un problema social, como un problema que muchos dicen hasta delincuencial. No, esto hay que verlo como un problema de salud, porque el alcoholismo es eso, es una enfermedad progresiva y mortal. Y pues hoy precisamente estamos festejando la 26ª Semana Nacional Compartiendo Esfuerzos. Ustedes lo han podido apreciar por ahí en los spots que el Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato ha estado transmitiendo. Se está llevando a cabo del 25 al 30 de enero y el lema general a nivel nacional es: la pandemia de consumo de alcohol en la crisis del COVID-19. Y hoy, pues, nuestros compañeros, nuestros hermanos que nos acompañan, van a ofrecerles a ustedes, amigas, amigos, un tema que se llama: si soy alcohólico, ¿qué me ofrece AA? Y pues vuelvo a reiterarlo, en esta ocasión los 7 compañeros que nos acompañan, gente pues con mucha capacidad en este tema, gente que desde luego ha sufrido los estragos del alcohol. Pero a pesar de ello, veamos, aquí están puestos, prestos y dispuestos a seguir esa lucha en contra de este terrible cáncer social y enfermedad que afecta a muchísimos seres humanos y que trasciende y transgrede a lo más sagrado que una persona puede tener, a la familia. Pues, muchachos, bienvenidos y pues para él está mi maestro, ¿con quién empezamos? El tema de amigas, amigos, que hoy nos ofrecen, de si soy alcohólico, ¿qué me ofrece AA? Se va a pasar por ahí en la exposición de 10 preguntas, 10 temas. Cada uno de nuestros amigos pues nos hará favor de contestar cada una de las preguntas, cada uno de los temas. El primero de ellos: los integrantes de AA llevan a la fuerza al grupo a aquellas personas a las cuales les pasan el mensaje. Buenas noches. Soy otro miembro más de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. No, los Alcohólicos Anónimos no forzamos a nadie a asistir. Cuando nos damos cuenta por alguna invitación de los padres, amigos, vecinos, o algún familiar, o nosotros mismos detectamos que pudiera esa persona tener problemas, nos damos la tarea de irnos a invitar a que asistan a una junta cerrada de Alcohólicos Anónimos, una junta de información, ¿verdad? Donde les compartimos nuestras experiencias, les decimos todo aquí que hemos vivido, ¿verdad? Y los seguimos invitando, nosotros no los preferimos. En los grupos de Alcohólicos Anónimos se esconden únicamente de máximo de 1 hora y media, 2 horas, 3 o 4 veces por semana.
Hay juntas en todos los días, pero en diferentes grupos, ¿verdad? Nosotros cuando visitamos a una persona sabemos de qué le hablamos, porque nosotros tenemos la experiencia vivida. Sabemos que cuando ellos, ¿verdad?, de alguna manera nos quieren dar un pretexto para no asistir, nosotros a través de nuestra experiencia, ¿verdad?, nos convencemos, porque nosotros somos personas y sabemos que el alcohol, pues como nosotros, está doctorado en cuatro campos: la falsedad, autoengaño, evasión y autocomiseración. Cuando alguien empieza a hablar de esto, de alguno de estos, pues nosotros ya lo vivimos, ¿verdad? Entonces lo seguimos invitando, motivando a través de la experiencia que tenemos dentro de Alcohólicos Anónimos y Agua Empresa. Sin beber, hemos visto cambios pues radicales en nuestra vida, cambios muy positivos. Y todo esto, a través de eso les ofrecemos esto, y es una motivación, ¿verdad? Ahí como les decía, hora y media, dos horas, la invitación, todo eso que ellos también les informamos. Si usted no puede o no quiere estar toda la reunión, puede retirarse. O sea, le hablamos todo lo que cosas que hacemos, cosas que no hacemos, ¿verdad? Pero les decimos la importancia de la nuestra junta de grupo. Gracias. Y desde luego, amigas, amigos, que esto no es nada sencillo, nada, nada sencillo. El ser humano en su, vamos a llamarle así, entre comillas, en su miseria de condición de alcohólico, es un sujeto hasta agresivo, es un sujeto violento. Y cuando estas personas van e intentan pasarles el mensaje, ha habido ocasiones en que inclusive se enfrentan con sujetos testarudos a más no poder, iracundos. Pero eso no es un obstáculo, desde luego, para que Alcohólicos Anónimos llegue hasta donde se necesita que se pase el mensaje. Ya el compañero Jorge, el hermano Jorge, atinadamente lo dice: Alcohólicos Anónimos no forza absolutamente a nadie a que participe de este programa. La asistencia es voluntaria. Y esto, amigas, amigos, tiene su base, tiene su fundamento. Y hasta el dicho lo dice: a chaleco y no zapatos. Y si alguien va a la fuerza a un grupo de doble A, será alguien que tarde o temprano dirá, como decimos en el rock de Alcohólicos Anónimos, tarde o temprano tronará y se retirará. ¿No es así, maestro? Así es. Maestro, de toda la experiencia que usted tiene en Alcohólicos Anónimos, desde luego, ¿cuántos años lleva ya este magnífico programa? Son 84 años. 84 años. Salvaron vidas, salvaron la vida de un alcohólico, salvaron el malestar que existe en su hogar. Miguel, ¿se acuerda usted quién fundó este maravilloso programa? IW. ¿Y quién más? Lílico. Dos personas, amigas, amigos, que gracias a esa noble acción que tuvieron de formar este gran programa, pues Dios los ha de tener allá en el cielo a su lado. Bill Bobby, esta otra persona, perdón, se volvió. Sí, fíjense que cómo lo formula uno de ellos en una ocasión, en esa ansiedad que nos agarra en la cruda o en la necesidad de beber, se le ocurre llamarle por teléfono. Y empiezan a platicar, a platicar, a platicar. Y ese diálogo los motiva en un momento dado a seguir practicando ese tipo de diálogos que a la larga, amigas, amigos, forjaron Alcohólicos Anónimos. La segunda de las preguntas: ¿de qué se habla en las funciones de doble A? Buenas tardes. Yo también soy un alcohólico de la Central Mexicana y pertenezco al grupo 3 de Gallo. ¿Qué es lo que hacemos en Alcohólicos Anónimos? Esa es una de las preguntas que se hacen o nos hacen a las personas que contactamos. Y es importante decirles que tenemos un principio que se llama anonimato. ¿Qué es el anonimato? El resguardar el nombre o el apellido o en qué trabaja este tipo de personas. ¿Por qué? Porque pueden perjudicarle pues en su labor.
¿Qué es lo que decimos en las juntas de Alcohólicos Anónimos? Se nos dice que hay juntas públicas de información, juntas de bienvenida a personas y juntas a prospecto alcohólico. ¿Qué se le dice a esas personas en las juntas? ¿Quiénes éramos? ¿Cómo conocimos a Alcohólicos Anónimos? Y el día de hoy, ¿quiénes somos? Que se quede bien dicho que hay personas que hablan de su sufrimiento muy crudo, pero ese sufrimiento no lo podemos desbordar, pues, a tal grado de decirles que no lo digan, porque ese es un puente como el que tiene ahí la polémica, que nos lleva de un lado a otro. En Alcohólicos Anónimos decimos que hay puente cuando yo hablo de mi historial alcohólico, de mi manera de beber, de cómo me sentía cuando dejaba de beber y cómo reaccionaba mi familia o mis familiares, mis padres.